Thank you.
Thank you.
Vida Dios le dará vida. A los que cometan pecados que no conducen a la muerte, pues hay un pecado que lleva a la muerte, por el cual no les pido que oren. Aunque toda injusticia es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege, y el maligno no le puede hacer nada. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Todo lo que se refiere a ese niño,
y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar en la casa vieron al niño con María su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron sus regalos. Le darás el fruto de tu trabajo completo en la casa. Lo que trabajas, dejarás todo en la casa. De lo contrario, estarás mezquinando. Entonces, hermanas y hermanos, el Señor nos invita hoy a todos nosotros a recuperar la confianza. Una manera de recuperar la confianza es no dejar de saludarnos entre nosotros. Una manera de confiar entre unos y otros es respetarnos entre unos y otros. No atropellarnos, no burlarnos de los demás, sino tenernos confianza entre unos y otros. Apreciarnos entre unos y otros. En nuestra cultura peruana siempre nos estamos despreciando entre nosotros. En la misma familia también. A tu propio esposo lo desprecias. Por mí estás. Si no fuera por mí, ¿dónde estarías? Así lo desprecias el esposo. Yo nací en la plaza de armas del pueblo. Tú eres del caserío, de por allí. De allí te recogí yo. Así nos despreciamos, ¿no? Eso está siempre presente. La Navidad es para no despreciarnos entre unos y otros, sino apreciarnos entre unos y otros. Vivamos esto, hermanos y hermanas. La confianza entre nosotros. Y si nos tenemos confianza, Dios siempre nos va a escuchar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que poseemos lo que le hemos pedido. Pidamos después al Señor lo que ¿qué le pedimos hoy al Señor? No pides más dinero, porque no sé por qué quieres más plata. Sino, Señor, ayúdame a ser mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, que no me olvide de mis padres. Dame sabiduría para llevar adelante mi familia. Pidamos de esto al Señor. Que respete a mi familia. Esto es lo que nos da vida. ¿Qué es lo que nos quita vida? La desconfianza entre nosotros.
cuando nos resentimos entre nosotros y no nos hablamos por una simple cosa, ¿no? Entre hermanos no nos hablamos porque se quedó con la chácara del papá, y ahí nunca más le hablo a mi hermano porque me engañó, ¿no? Eso que yo puse más plata para el entierro del viejo, y mira, no me han dado nada. En eso nos pasamos toda la vida. Y luego decimos, ¡Feliz Navidad! No. Esta fiesta que celebramos es para tenemos confianza entre unos y otros. Lo prometemos. ¿Qué dice? Sí, Padre. Vamos a tenernos confianza entre nosotros. Sí, Padre. Sí, Padre. Los esposos van a confiar en sus esposas. Sí, Padre. O confían en la vecina. Tu ropa ya le estás llevando a lavar a la vecina. ¿Y las esposas van a confiar en sus esposos? Sí. ¿No es cierto? ¿O ya no confían tampoco? Estoy contigo porque en fin. Piedad.
encontrarse con Cristo, luz de luz, a quien los magos guiados por estrella contemplaron con inmensa alegría. Amén. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Como lo tienen en la mano para que vengan a adorar al niño, ¿dónde están los adoradores? Los dos grupos al mismo tiempo, otro por otro. María, él estaba llorando, aquí traigo flores.
Señor. A su última vuelta, ramos de olvido. A su última vuelta, ramos de olvido. Adorno precioso, en un santo título. Adorno precioso, en un santo título. En un santo título. Thank you.
vieja condenada. Una cabeza colorada. Por esa vieja condenada. Oh, yeah.
la Virgen María estaba llorando, la Virgen María estaba llorando. Aquí traigo flores, rosas y flores, aquí traigo flores, rosas y flores, rosas y flores. Azul de la Guaita, ramos de olivo, azul de la Guaita, ramos de olivo. Adorno de flores, es un santo niño, adorno de flores, es un santo niño, es un santo niño. ¡Ey! 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 ¡Ey!
Thank you.
Bravo!
¡Vamos! 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 ¡Vamos!